Emre. Emre. Abre la puerta. No puedo. ¡Que abras la puerta! ¡No puedo! ¡Fuera de ahí! ¿Qué estás haciendo con mi amigo? ¡Mantente lejos de él! ¡Lárgate! ¡Estás loco, imbécil! ¡Que te largues! ¿Qué te pasa? Emre, ¿qué estás haciendo? ¿Otra vez? Infraganti. Dame lo que te dio. No hay nada. ¿Dónde está? Le juro que estoy limpio, oficial Ali. Voy a encontrarla. No hay nada. Llegaste a tiempo. Solo estoy ebrio. No hay nada más. ¿Qué, no has madurado? ¿Eh? ¿Cuántas cosas malas te pasaron por esto? ¿Cómo puedes pensar en hacerlo? Eres un idiota. ¿Qué no piensas? No lo soporto. No puedo soportarlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué tú entiendes? Me he convertido en un hombre que sufre por amor. Eso no soy yo, amigo. Me he perdido el respeto. ¿Y vas a recuperar el respeto usando esa cosa? Eso no va a suceder. No mientras yo exista. ¿Sí? Eso fue lo que me dijo. ¿En serio? Por supuesto. Vámonos, Celine. ¿Y tu hermano? ¿Estás bien? Voy con ustedes. Nazlí, eres una idiota. Eres una tonta. ¿Por qué le creíste todo tan fácil? No tienes padre. No lo tienes. Hola. ¿Qué tal? ¿Me dejas usar un poco? Puedes usar lo que quieras. Gracias. Sabás. ¿Qué te sucede, amigo? Sabás, por favor, tienes que venir conmigo. Mert, ¿qué sucede? Mi hermana. Para Sabás. Trató de quitarse la vida con drogas. Me voy para siempre esta vez. Adiós, mi amor. Tu Margarita Amarilla. ¿Está bien? Por suerte la encontramos a tiempo. Le lavaron el estómago y ya la llevamos a casa. Pero ella no quiere hablar con nadie que no seas tú. Por favor, ven. Está bien. Vámonos. No puedo creer que lo hayas hecho. La atacaste con unas tijeras. ¿Esa mujer? No, no era yo. Pero es la primera vez que te veo actuar así. Bebe más despacio o te vas a embriagar. Deja de hablar y sírveme otra, ¿quieres? Bueno. Te lo diré, pero no te enojes. Puedes decirlo. El día de hoy saqué todo mi enojo. Puedes decir lo que quieras. Tú has empezado a ser como yo. ¿En serio? No. De hecho, no sabría decir si el que empecemos a ser como el otro es bueno o no es bueno. Es excelente, amor. Especialmente cuando dos mujeres se pelean por ti. Es increíble. Eso no me agrada. Lo siento mucho.
Discúlpame. Sí, lo siento. Pero eso fue increíble. Pero qué tonto. ¿Y crees ser el tipo de hombre al que le gusta que las mujeres pelen por él? Déjame pensar. ¿Tú crees que lo sea? Pero, ¿cuál fue la finalidad de declararme tu amor frente a mi ex esposa? ¿Crees que haya sido por competir, amor? Tal vez. Puede ser. Quizás sí. ¿Por qué estoy sentado de espaldas al mar en una noche tan maravillosa como esta? No lo sé. ¿Por qué estás así? Este día ha sido el más romántico de mi vida. De verdad eres adicto a la violencia. Lo dice la mujer que... Ahmed, ¿en algún momento te hice feliz? Te reías tanto de mis tonterías. Ha pasado mucho desde entonces. Lo arruiné todo, ¿no es verdad? Ya no debes pensar en eso. Buenas noches. Ahmed. ¿Podrías quedarte? Sería mejor si durmiera en mi habitación. Solo esta noche. Yo no quiero dormir aquí sola. Hazlo por cuando te hacía reír. Sabes que eres un hombre muy bueno. Muchas gracias. Acuéstate, amigo. ¿Estás bien, Henry? Sí, estoy bien. Tú quédate con él. Te llevaré a casa y regresaré. Okay. Vámonos. Celine, ¿me das un momento? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué bebes tanto? Porque trato de olvidarte. Lo siento.
Yo te extraño. ¿No es conmovedor? Sé humana, Tujet. Trata. Ali, ¿qué estás haciendo aquí? Dos exnovios están hablando. Ali, no solo Celine tiene la culpa. No te vayas. ¿Qué sucede? ¿Te molesta, Ali? ¿O se trata de tu conciencia? No te preocupes. Tu secreto está a salvo. Vámonos, Celine. Estabas concentrada, no fue mi intención interrumpir. Usa la laca como quieras. Trabajo y no he podido pagar la renta. No sé qué voy a hacer. ¿Qué haces aquí, amorcito? ¿Qué quieren? Váyanse. Tranquila, muñeca. ¿Qué están buscando? Díganme. ¿Acaso quieres que te maten? Ah, sí, tal vez, ¿por qué? Será mejor que no se arriesguen. Ya hay alguien con quien entretenernos. Tú estás buscando problemas, muñeca. ¡Les dije que me dejaran! ¡Tranquiliza! ¡Iré tras ella! Bienvenido. ¿Melissa está bien? Está allí arriba. Tuvimos suerte. Voy a verla. Los dejaré solos. ¿Qué tramabas? No tengo idea. Nunca me había sentido tan inútil. Pensé que si me iba no importaría. Mi vida
Ya no es la que vivía antes y tampoco tú. ¿No entiendes? ¿Fue por mi culpa? Ahora dirás que fue por mi culpa. No, yo no haría jamás eso. Sabía que... tú no seguirías siendo el mismo cuando yo volviera. Pero no pensé que amaras a alguien más. Tú sí supiste continuar tu vida. En cambio, yo... Tú también continuaste. ¿Cómo y dónde estabas? No lo sé, pero lo hiciste. Tú conmigo sigues enojado, Sabás. Aún sientes algo en tu corazón y piensas que es odio. No seas tonta. Yo no podría odiarte. Pero tampoco me amas. Quizás solo me quieres como una amiga. Por eso me cuesta tanto trabajo entender que te perdí, Sabás. Tú no solo eras mi novio, eras mi amigo, mi compañero. En este momento no tengo nadie con quien hablar. Todos querían que Melissa regresara. Pero me quedé sola. Tristemente. Ya no llores. Mira. Tu familia está contigo. Todos tus amigos. Y la gente que te quiere también está. Ellos se preocupan por ti. ¿Y tú sabes? No te preocupes. No te lo pregunto como tu novia. Lo digo como una buena amiga. Así es. Yo puedo ser tu amigo. Quisiera pedirte que te quedaras 5 minutos conmigo como amigo, por favor. Te lo suplico. Recuéstate conmigo. Siento muy feliz en tus brazos, Sabás. Así puedo dormir escuchando tu corazón. Extrañaba poder hacerlo. ¿Sabes algo? Tal vez extraño poder soñar profundamente. Quizá por esa razón yo quería quedarme dormida para siempre y no volver a despertar. ¡Se fue por allá!
escondes? ¿Sabes? Solo no respondas por el tiempo en que estuvimos juntos. Solo por este instante. Permite. Por favor, que duerma feliz. Vamos, ¿dónde estás? Dinos dónde te escondiste. No vamos a hacerte nada. Amigo, ¿estará muerta? Vámonos, no queremos problemas por esto. Gracias. Ojalá mejore. No lo menciones, por favor. Claro. Sé que es difícil para ti todo esto. Pero espero verte más seguido. Sí, puede ser. Muchas gracias. Gracias, Abbas. Se encuentra fuera del área de servicio. Ali, ¿no quieres hablar conmigo? ¿De qué quieres que hable? No tengo de qué hablar. Yo no podía saber que esto resultaría así. Yo no conozco bien a Emre. Creí que para él esto no significaba nada. Ah, pero resulta que para él sí. Pero tú crees que soy culpable. Nadie es culpable de nada. Tú me culpas. Tú crees que yo le hago daño a tu amigo. No es justo, Ali. Creo que yo soy culpable. Thank you.
Ya te dormiste, princesa. ¡Nazli! ¡Dime dónde estás! Papá. Papá. ¡Hija! Papá. ¡Nazli! Papá. ¡Nazli! Papá, ayúdame. Espera, hija. Ahora estoy contigo. Papá. Yo te salvaré. Me duele la cabeza. Ven a ayudarme. Se encuentra fuera del área de servicio. ¿Dónde estás, Nazli? ¿Dónde? ¿Sabás, todo bien? Oye, Peri, no he podido hablar con Nazli desde ayer en la tarde. Tú quieres que la despierte, ¿no es verdad? Sí, por favor. Está bien. La esperaré en la entrada. Hermana. ¿Nazli? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Bien, espero Nazli. Peri fue a buscarla. Ustedes son una linda pareja. Están juntos por las noches, pero corren a verse por la mañana. Oye, ¿qué hicieron anoche? No estuvimos juntos anoche. ¿Dices que no estuvieron juntos? Así es. ¡Hermana! ¡Oye, Sabás! Nazli no está en su cuarto y parece que no durmió aquí anoche. ¿Cómo que no está? ¿Dónde está Nazli? Ella estuvo llamándome anoche, pero yo no pude tomar la llamada. No digas que no tienes idea. Créeme, no lo sé. Deberíamos decirles a nuestros padres. ¿Dónde está Nazli? ¿Celine? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué tienes esa cara? Algo pasó. ¿Por qué no me dicen qué pasó? ¿Mamá? ¿Qué? Nazli no llegó a casa anoche. ¿Cómo que no llegó? ¿Trataron de llamar a su teléfono ya? Su teléfono está apagado. No sabemos dónde está. Celine, me dijiste que estaba dormida. No me dijiste la verdad. Lo siento mucho. Por favor, Gunés, cálmate. Pensemos qué debemos hacer. Haluk, vamos a la policía. ¡Vamos! Está bien, no pienses que algo le pasó. Vamos a la estación de policía. ¡Vamos! ¡Iré con ustedes! ¡No irás! Quédense, quédense. Intentaré llamarla otra vez. ¿A dónde pudo haber ido? No contesta. Yo iré con ellos. Anoche, ¿por qué no contestaste? Celine, déjame ir. No te irás si no me lo dices. ¿Por qué no contestaste el teléfono? ¿Acaso ella no es tu novia? No contesté porque soy un idiota.
¿Dónde estaba Sabás? En ninguna parte. Tú estabas con ella. Celine, déjame ir. Tú estabas con Melissa. Ella me necesitaba, me voy. ¿Y Nazli? ¿No te necesitó? ¿Qué tal si algo malo le sucedió? Te pido que no digas eso, te lo ruego, por favor. Nazli por primera vez confió en un chico. Y se equivocó. Mira, si algo malo le pasó a Nazli, acabaré contigo, Sabás. Ya deja de llorar. ¿Tú no eres un bebé? Mira, es para ti. Cuando le cuentes que te duele, se irá el dolor. ¿Entendiste, princesa? Niña hermosa. Sonríe, princesa. ¿Dónde está Insi? Aún no ha despertado. Pero, ¿tú qué tal? Tu conciencia te hace sufrir, ¿no? Me siento mal por ella. Es imperdonable lo que ella hizo. Tiene que ver por mi comportamiento. Tuve que decírselo desde el principio. Tarde o temprano iba a saberse. ¿Pero tú crees que el castigo para esto sea que no puedan vivir en la casa? Si él me pide que me vaya de la casa, está bien. Porque yo tengo mi propio hogar. Cierto, siempre escapas. Escapas porque tienes que mantenerte a salvo. No has podido encarar a tu hermano. ¿Ahora qué es lo que debo hacer? ¿Debo ponerme de rodillas frente a él e implorarle que nos deje volver a esta casa? Al contrario. Escúchame, los tres somos dueños. Ninguno puede tomar una decisión sin consultar a los demás. Si tú has perdonado a Insi, los demás la tienen que perdonar. El asunto no es si Insi hizo bien o hizo mal. El asunto es cómo reaccionaste tú. Piénsalo. Iré a ver a Insi. Empecemos. Lo firmaremos con sangre. Nunca voy a arrepentirme. Lo estamos grabando. Eso es cierto. Por toda nuestra vida. Nosotros nunca nos haremos daño. Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo porque somos hermanos, lo juro. Somos mucho más que hermanos, ¿entienden? Yo seré quien empiece. ¡Ay! Hermano, ¿cómo duele? ¿Te dolió? Por supuesto que me dolió. Eres mi hermano. Recuérdalo cuando veas la cicatriz. ¿Está bien? Eres mi hermano. Mi hermano.
ustedes eran tan tontos. Es cierto. Las cosas son distintas con el tiempo. Yo sigo siendo el mismo Ali. Así que no te afecta. Iré a ver a Emre. Ella me llamó anoche, pero no pude contestar. Después traté de llamarla, pero no contestó el teléfono. ¿Dónde puede estar? Cuando no la vi esta mañana, pensé que ella estaba dormida. Su descripción se envió a todas las unidades. No se ha podido detectar la señal del teléfono. Seguimos buscando, señor. Haluk, podríamos quedarnos a esperar, pero vamos a los lugares que frecuenta. Todas las unidades la están buscando, pero como prefieran. Cariño, yo sé que estás nerviosa, pero Nazli es inteligente, la encontraremos. Eso espero. Si no estás tranquila, podemos ir a buscarla. Por favor, vamos. Estaremos en contacto. Señor, localizamos la ubicación. Ya enviamos a las unidades más cercanas. Tranquila. Señor, no hay paso. Somos los padres de la chica que buscan. Ya la estamos buscando. Hay un grupo revisando la zona. Entonces, ¿cuánto tiempo esperaremos? No lo sé. No deben tardar. Haluk, ya no puedo esperar. Espérame. Espera, cariño. Iré contigo. Tranquila. Tranquila. Calma. ¡Nazli! 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 Hija, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Nazli! ¡Nazli! Aquí estoy para ti. Papi, ven. Aquí estoy. Aquí estoy. ¡Está bien nuestra hija! Pronto estará bien.
Espero que te recuperes. Sufriste un grave accidente. Nazli, ¿quieres decirme qué estabas haciendo ahí? Estaba haciendo un graffiti y unos tipos me molestaron. Entonces empecé a correr y no pude evitar caer. ¿No vuelves a ir a lugares desconocidos? ¿Quedó claro? Está bien, mamá. Calma. ¿Y tú no volverás a mentirme, Celine? Lo prometo. ¿Y si te hubiera pasado algo? Si no hubiéramos llegado a tiempo, no quiero ni imaginármelo. Lo siento mucho. Puedo ir a mi habitación. Me siento mal. Con permiso. Voy con ustedes. Las acompaño. Salvaste mi vida. Tú también eres mi hija. Te lo agradezco. Que te mejores. Gracias. Haluk, ¿estás bien? Estoy bien. Muy bien. Por cierto, no se han olvidado de lo que hablamos, ¿verdad? Haluk, por favor, no toquemos ese tema en un momento como este. Todo se arregló cuando hablamos del asunto. Tú también recuerdas qué fue lo que hablamos, ¿no es verdad, Inci? Lo recuerdo muy bien, Haluk. No te preocupes. Así lo haré. ¿Cuánto nos costó lo que hizo esa mujer? ¿Qué? No puedo creerlo. Ellos también se han negado a trabajar con nosotros. Haz lo que puedas para proceder legalmente. Señora Sevilay. No lo creo. Gunes hizo que perdiera a todos mis clientes. Yo no pienso dejar que esa mujer se salga con la suya. Si es necesario, la demandaré. Diles que traigan mi auto. Como usted diga.